el Congreso. Yo no quisiera señalar esta semana como pero se inicia el procedimiento. Sigo insistiendo, sería irresponsable decir una separación del cargo o una destitución. Yo creo que lo más responsable es que el procedimiento siga y cuando ya tengamos las circunstancias legislativas, jurídicas, ahí creo que podremos hacer una manifestación más puntual, ¿no? ¿Hay en los antecedentes en la elección del momento del fiscal anticorrupción? No, mira, a ver, el tema que trae y por lo que nos da vista la Procuraduría General de la República, como me parece que le dio vista al gobernador, al consejero jurídico, al Congreso del Estado, sí creo que tenemos que ver con mucha responsabilidad cuáles son las circunstancias y el por qué. Nosotros seguiremos el procedimiento en la Comisión de Responsabilidades y como Congreso seremos muy respetuosos, primero del fiscal, en cuidar y salvaguardar sus derechos y que sea un procedimiento que sea acorde al tema jurídico legal, ¿no? Pero afecta, ¿no?, sin lugar a dudas, a la institución, una institución que ya trae una credibilidad baja. Bueno, es un tema que desafortunadamente ahí viene a afectar a la institución, efectivamente, pero lo más importante es que se llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? Nosotros lo haremos de una manera responsable en el Congreso y en esta parte se los haremos de su conocimiento cuando sea oportuno. No está comprometida, pues.